Sí. Yo quería contarle a los oyentes del caso de esta chica en los Estados Unidos. Ah, sí, bueno, un buen enlace, claro. De origen latino, que estaba aburrida, 35 años, y dice, no encontraba el novio ideal. Y dijo, no, yo me voy a inventar uno. Usó una aplicación que se llama Réplica Artificial o Artificial Intelligence. Y creó su propio novio, las características que les gustaría ver, la manera de ser, cómo se vería físicamente, y se casó con él. Wow. Entonces, ahora la preocupación que ella tiene es, ¿qué tal? Con las muñecas. No. Ella dice que esto es como tener una relación a larga distancia, básicamente, ¿no? Es así como se siente. Esa es la foto, la que están mostrando ahora. Esa es la foto, sí. Ese es su novio. Así es como ella soñaba tener un novio. Y el asunto es que ella dice, si la aplicación se acaba o deja de funcionar, su mundo se le cae. Su mundo artificial, ¿no? Karina, lo que me preocupa... Ese es el gran inconveniente. Ese es el gran inconveniente de este tipo de relaciones artificiales. Y yo quería preguntarle a los oyentes. Ah. Porque aquí Tox Camargo, antes del programa, hizo una pregunta interesante. ¿Tener un novio ficticio es serle infiel a tu pareja? ¿Tener un novio de la inteligencia artificial es serle infiel a tu pareja o no? Tenemos que preguntar eso. Le vamos a preguntar, vamos a hacer la encuesta a los oyentes ahora mismo, Karina. Pero lo que me preocupa, pensando, siendo egoísta y mirando las imágenes de esta mujer, siendo un hombre soltero, es que la mujer, o sea, esta señora, no es fea. Bueno, pero no sabemos si ella también está... Ah, ok. Bueno, bueno, el punto no es ese. Lo que quiero decir es que si nosotros nos toca competir con la inteligencia artificial... Está difícil. Está difícil porque la inteligencia artificial no tiene modo fantasma. Siempre te va a responder. Y para los que son malos testeando como yo... Ahora, tú sabes lo que están haciendo algunos bandidos, unos inteligentes... pero por la maldad. Lo que hacen es que programan los hombres que son malos texteando con las mujeres, con las 5 o 4 que están con quien están hablando en WhatsApp, usan la inteligencia artificial para que mande a todas los mensajitos de la mañana de buenos días, cómo estás, cómo amaneciste y tal. Para que ellos no tengan que escribirlo, ya lo tienen programado a cierta hora, no sé qué, la gente está haciendo, y es fácil de hacer. Y hasta los cumpleaños también, ¿no? Sí, para que no te olvides de los cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí, claro, total. Entonces ahora la inteligencia artificial va a ayudar a los vagos a ser detallistas. Mensajes de difícil. Oigan, pero entonces las mujeres vamos a estar felices. Porque si hay algo que nos molesta a nosotros es esa falta de atención, ¿no? Esa falta de detalle. Entonces, me parece hasta buena idea, ¿no? Yo. El problema es cuando empiezas a preguntarle a la inteligencia artificial ciertos detalles, como para uno ver si de verdad es o no es. Y entonces la embarra. Ahí sí, déjame decirte, muerte súbita. Mejor me quedo con la inteligencia artificial que me estabas mandando que contigo. Otra pregunta curiosa con estas relaciones virtuales o con la inteligencia artificial es que si, bueno, normalmente uno con la pareja pelea, que si con la IA también hay discusiones o peleas. Si es costeña, sí. Depende, sí. Me imagino que habrán algunos tipos de... Porque tú puedes programar, hombre, que hayan debates inteligentes, que hayan temáticas... tú puedes programar, me imagino, todos los detalles que tú quieres de tu pareja. Bueno. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano, es con todo, ¿no? Con sus errores, con sus cualidades, con sus defectos, como lo quieras decir. Pero tener un novio perfecto que te hace, que hace todo lo que tú quieres todo el tiempo, llega un momento en que ella va a decir, ¿sabes qué? Esto no... Apago el celular. ¿Verdad? Vamos a apagar el celular y tener un poquito de realidad. No sé. No sé, pero a veces las peleas en las relaciones son buenas. Muy buenas.
Thank you.